Señor, por favor, para poder ver a mi gente linda. Toda la luz. Hola, les invito a conocer a Tabilca y sus encantos. Acompáñenos. La cueva, tío, buenos días. Hola, ¿qué tal? Se llama Fondo Guachanán. La tortuga de piedra, ¿dónde está? Está por su capita, a la otra banda. Allá, sí, ahí nos vamos entonces, pues. Este lugar es muy bonito, Fondo, lo máximo, ¿eh? Atavilca. Aquí encontramos un montón de figuras inimaginables. Parece que fue un sueño. Incluso encontramos aquí una cadenita de cuento de Lachica, y tenemos una boa, tenemos hondos, tenemos tucán y diferentes figuras al que ustedes pueden interpretar. Visiten Cóndor Huachanán. Continuando nuestro recorrido, en este momento nos encontramos a unos metros de Japanhuanca. Como podemos observar, en la punta hay un águila andina. Habla ahí. Ahí vemos a... Mira, mira. Ah, la del coco. ¿De acá parándose? Querido. Querido. ¿Su nombre es usted? Víctor Pérez Lucas. En estos instantes vamos a realizar el tradicional Garapacuy al cerro. Jirka Garapacuy. Jirka Garapacuy. Siete hermanos. Wilka es en quechua, Atawa Wilka. Atawa es el grande, ¿no? Cerro más grande, elevado. Cerro grande. Cerro grande, ahí
son 7 hermanos. Su nombre se debe de saber todos: Atahuilca, Huinahuilca, Huagrahuilca, Pistahuayín, creo, ¿no? Pistahuayín, Corona del Inca, todo está en el mismo rango de ese ser. Por ser de paz que ya no van a tener. Ah, no, Cuncayó. Cuncayó, ¿no? Cuncayó, sí. Cuncayó también. Cinta. Sí, no, claro, tú marcamos una que ya te vi el capo para que. La pancera, cuando visitas una foto, toma la pa. Y no caiga acá. Arpahuanca, Jutin, sitio Jutin Arpahuanca, Atahuilca. Y no puté mi Víctor Pérez Lucas, Neto Rondo Sino. Y hermanos, seguiremos caminando por ella. Por, ahorita vamos a pasar de Arpahuanca a Iglesia Machay, Campana Machay, Tortuga de Piedra, Atahuilca. Y vamos a continuar. Muy bien. Por un momento, por toda esta quebrada de acá. Por camino, por toda esta quebrada. Acá desaparece el agua. Pues vamos a llegar arriba en cueva. ¿Qué cosa es? ¿Iglesia Machay? Iglesia Machay. Vamos. Vamos a salir así, todo el tío, así, cuando, así es el día. Al frente del cerro de Apahuanca. Este pueblo se llama Iglesia Machay, donde se llama Bueno, su Estamos observando restos de cerámica. Ya la gente viene realizando excavaciones clandestinas. Tenemos un guía de orienta, por aquí hay una escalera para poder realizar las fotografías. Arriba, la foto es por otro lado, porque de allá, ¿dónde se sube? ¿Dónde está subiendo? Miren, bonito lugar. ¿Por acá se sube? Bonito lugar. Ya está. Iglesia Machay tiene una forma, una estructura de las iglesias. Muchas cosas que se puede contemplar de acá. Parece que estamos en la edad de piedra. Un sitio muy extraordinario. Eso sería la torre de la iglesia, ¿no? Después, desde acá, más bien hace llegar un mensaje a nuestras autoridades que toda esta maravilla debe ser difundido para tener una visita constante de la gente que hace turismo, que le gusta todo este tipo de naturaleza tan extraordinaria. Muy bonito. ¿Dónde nos encontramos, don Wilmer? En Iglesia Machay, al costado de Japán Huanca, en el fondo de Acabica. Muy hermoso, muy hermoso, muy acá.
para que puedan posarse varias personas acá, acá, acá. Nos dicen que aquí al frente está el monte. ¿Cómo se llama el señor de frente? Muy bien, nos vamos entonces acá hacia Campana Machay. Ahorita estamos en el sitio de, denominado Atahuilco Fundo Japahuanca en Campana Machay. Según dicen nuestros antes pasar esa campana, está arriba al fondo donde termina este sitio, para esta corbana, campana, llega del otro lado de camino de Arul, se nota mejor. Nos encontramos en Campana Machay. Ahí a larga distancia del frente, dice, se puede observar la campana y al costado Iglesia Machay. ¿Dónde ahora nos dirigimos? Bueno, ahorita nos vamos acá a la otra banda. Pintura de piedra, de ahí pasaremos a Huamahuachanán, pintura rupestre. De ahí pasamos a Tienda Machay, de frente al Cerro de Atahuilco, el mismo cumbre. De ahí bajaremos por Capurrún, todo por Padre Huanta. Ahí terminamos. Bueno, acá yo desde que nací, del año 1953 hasta la fecha, estoy neto a Atahuilco de Rondo Firmo. Sonido del viento que nos acompaña, el ichu, es una planta natural de Atahuilco. De Rondos, como podemos apreciar en este lugar, podemos ver una tortuga de piedra, que es una formación de rocas que nos regaló la naturaleza. ¡Hola! Nos encontramos frente a la tortuga de piedra, una belleza natural que en Atahuilco está escondido. E invitamos a todos los que vean esta imagen, que es una maravilla, que no se van sentir perdedores. Hay tantas cosas por descubrir. Invitamos a toda la gente que visite nuestra tortuga de piedra. Acá nos encontramos en Pucapita, en el sitio de tortuga de piedra, en caserío de Atahuilco. Muy bien, podemos observar ahí a la figura enigmática pétrea de la tortuga de piedra. Nos está acompañando don Víctor Pérez. Estamos en camino rumbo al caserío de Abastingo, ¿no? Como podemos apreciar, un regalo de la naturaleza.
Estamos en la tortuga. Esta es una tortuga de Atavilca, una creación de la naturaleza. Según nos cuentan pues las leyendas, Atavilca, un hombre poderoso de aquellos años antes de la aparición pues de los hombres aquí en la tierra, se dice que Atavilca tenía muchísimos animales y que de todos sus animales se han convertido, se han petrificado. Imagínense el tamaño de esta tortuga. Vemos por aquí de muy bonita forma y del otro lado quizás ha perdido su forma. Y nos dicen de aquí los lugareños que justamente en castigo de los dioses es que perdió su forma de la otra parte. Y al momento de ver tiene que tener una estructura, una fisonomía muy bonita, muy hermosa, como se puede observar. Rondos debe estar orgulloso de esta maravilla, ¿ah? La uricocha mucho mejor, porque es una maravilla natural creada por los siglos, por los años, ¿no? Por el viento, por las heladas, por las lluvias, por las granizadas. Señor, por favor, para poder ver a mi gente linda. Toda la luz. Cuando niños, ante una estrella, mientras caía, que cuando grande, nuestro amor siempre dure, siempre perdure. Hasta la muerte. Solo tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre. Y el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme Alpaquitay, mi corazón tuyo será, solo tuyo. Me prometiste y me dijiste, hazte esa manito, esa manito bien inclinada, ¿sí? Gracias a toda la gente que ha venido, te amo muchísimo. Que siempre estemos juntos. Y por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu mantita nos abrigamos. Y solo así puedo saber que esta noche no tendré penas. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque tú... Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme que mi serás. Alpaquitay, alpaquitay, mi corazón tuyo será, solo tuyo. Me prometiste, me dijiste, gracias Lima, chao. Me prometiste.
Estamos en Huamán, Huachanán, la pintura rupestre. Estamos rumbo a la cima del hombre más antiguo, mirador del hombre más antiguo de América. A ver, Cerrito, que nos hace un buen tiempo. Que no nos moje la lluvia. Fuerza y valor acá. Que los gorditos lleguen flaquitos ya a su destino. Ahí está un gordo ahí atrás. Tienda Machay, ahí vamos a ver las cuevas, cómo son sus ventanas, cuántos huecos tiene, y ahí estamos dirigiendo. Muy bien, vamos a caminar. Maestro, ¿dónde estamos? Acá estamos en sitios denominados al frente de Ixcatahuilca. Se llama Tienda Machay. ¿Por qué Tienda Machay? Según dice que antes acá pasó una señora, había pastadora de su familia Campos, Pancha Campos. Todos los días pastaba por acá y un día dice, empezó lluvia, nevada y encima neblina, y ahí le apareció un señor, dice, elegante, la conquistada, dice, vamos a mi casa, y ahí tengo mi tienda. Entonces la señora venía nada más hasta esta puerta, no se animaba a entrar adentro, el hombre adentro, y acá después está, era, dice, todo clase de negocio ahí, montura, silla, bozal, puro de oro, dice, y después tenía todo clase de ropa, ollas. Y según ese nos contaba este abuelo Santiago. Gracias. ¿A dónde te vas, José Luis? A la cumbre de Atavilca. El mirador. El hombre más antiguo de América. Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien lo ponga fuerte. Cariñando a nuestro ser poderoso que es Atavilca. Bueno, acá Atavilca. Y Atavilca acá nos acostumbramos nosotros. Y también tenemos pues el que acá me mencionó de empresa. Todo tenemos varios para difundir, para sacar así fotos, diferentes clases de figuras, así en piedras, empezando de abajo de Capanhuanca, Iglesia Machay, Campana Machay, Tortuga, Piedra, llegando acá, Pintura Rupestre y llegando acá, Tienda Machay, último, llegar a cumbre de Atavilca, que es cerro más elevado en la provincia de La Oricocha. Gracias. Soy, y también le invito a las personas que vienen a visitar al caserío de Atavilca. No se arrepentirán porque es muy hermoso sus paisajes. Profesor Luis, ¿qué te ha parecido Atavilca? Muy bien. En verdad,
Es una belleza, ¿no?, que hoy hemos observado durante el recorrido. Hemos encontrado muchos artes preincaicos, muchos lugares hermosos, ¿no? En verdad es la primera vez también que vengo a este lugar y me quedo sorprendido y alegre por estar y llegar a esta cumbre más alto, el mirador del hombre más antiguo de América. ¡Última visita! ¡Chao! 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 ¡Hasta la próxima visita! Gracias, Atavilca, por permitirnos. Hoy te vas y te llevas mi ilusión. Hoy te vas y te llevas contigo las pocas ganas que quedan por vivir. Hoy te vas y rompes con todo, olvidando promesas que un día juraste. Me doy cuenta que ya no te importo. Voy a seguir, no te voy a impedir. Vuela cual mariposa y busca tu rumbo. Déjame solo, no me verás llorar. Tu ingratitud no supo valorar este amor puro y bueno que yo te entregaba. Lo desechaste cual polvo en el viento. Te puedes ir, vuela muy lejos, pero recuerda que si alguna vez tú quisieras volver, yo no estaré. Mi corazón está muy triste, porque a pesar que te amé como a nadie te vas, dime tú, ¿de qué valió? Promete no más, te deseo lo mejor. Encontrarás otro igual, o mejor no lo creo. No, no te engañes, sabes que no es así. Porque yo te amé como a nadie. Cada beso entregaba el alma y mi vida. La puse en tus manos y todo fue en vano. Tú sabes bien que fue en mis brazos que al cerrar tus ojos llegabas al cielo y te vas. Aún no comprendo en qué fallé. Si te di todo, si no hice más que engreírte y llenarte de amor, se acabó mi triste historia. Para esos amores de toda la vida, Kenny Chinchilla y Juan Gamarra. Y tú te vas. No encuentro aún la razón, ningún motivo de tu partida. Mas ya no estás.